te sentís capacitado para poder revertir la situación que vive el país? Sí, sí. Me siento capaz para gobernar de una manera nueva en el Paraguay. Yo creo que yo voy a, si yo llego a gobernar Paraguay, yo voy a cambiar Paraguay. Y si no voy a cambiar Paraguay, no quiero ser presidente de la República. También te digo eso. Pues yo no robo. Yo le digo a toda la gente ahora en Alto Paraná, sientas ahí político Yapú, sientas ahí Toma Mocoy, sientas ahí político Mondaja. O sea, yo soy presidente de la República, yo cambio el Paraguay. Yo no voy a ser presidente de la República para administrar el privilegio de un grupo. No tengo un grupo empresarial, no tengo nunca nombrado familiar. Siempre se habla de cambiar, Carlos Mateo, y la gente que nos está viendo ahora iba a decir, ¿pero qué es lo que va a hacer? Lo primero que haría para cambiar, para que yo me sienta mejor. Mira, yo te voy a decir una cosa. La cédula de identidad de un político es su trayectoria. Yo me puedo presentar solamente con mi trayectoria. Yo tengo una trayectoria hecha. Yo donde ocupé cargos públicos, yo impuse transparencia, impuse una responsabilidad social. Ahora estaba recurriendo al Alto Paraná y me decían, o la semana pasada en San Pedro me decían, vos trajiste aquí, por ejemplo, un proyecto para que las bananas se limpien y se embolsen en Guayabí, y de aquí se envíen a Buenos Aires. Vos hiciste esto para la agricultura campesina familiar en San Pedro. Vos trajiste agua potable en el barrio 8 de diciembre. Ahora me decían la misma cosa. Ayer salió el intendente de San Cristóbal y me dijo, vos nos ayudaste a nosotros y gracias a vos. Sí, hubo tractores para los pequeños agricultores de San Cristóbal, ahí en la frontera con Cajazapá. Entonces, o sea, estamos hablando, o sea, hablas de lo mismo pero a otra escala. Claro, y tengo cuando fui presidente del Congreso, yo establecí un esquema de gobernabilidad que duró toda mi presidencia, y en mi presidencia, cuando yo abandoné, todos los sectores políticos me felicitaron como presidente del Congreso, y me acuerdo, sin recursos, por ejemplo, le dimos un lugar destacado a la cultura, hicimos el Centro Cultural de la República, y en Itaipú, cuando negociamos, conseguimos 360 millones de dólares más y transparentamos la entidad y gastamos todo el gasto social en gasto social y no en los privilegios a los cuales estaban acostumbrados los directores generales. Yo me siento muy orgulloso de eso. Y yo así voy a gobernar Paraguay. Y es más, y si no voy a gobernar así, si voy a ser un hombre secuestrado por los intereses corporativos, por los intereses sectarios, no quiero ser presidente. Por eso la gente tiene que saber a quién le va a votar. Y si este programa me sirve para algo, que sea para decirle, comprométanse, vamos a cambiar Paraguay. Pero no va a ser una cosa fácil. Y yo necesito a todos ustedes. Va a ser una cuestión muy difícil, pero yo sé que lo voy a cambiar. O si no, no voy a ser presidente. Yo no voy a ser presidente. Yo no quiero ser presidente a cualquier costo. Yo quiero ser presidente para cambiar Paraguay. Yo quiero ser un Eligio Ayala en el Palacio de los López. Yo quiero ser un hombre que prepare el Paraguay para el futuro. Y lo vamos a hacer. Yo estoy convencido que lo vamos a hacer. No quiero caer en una campaña de ningún tipo electoralista. Lo voy a hacer. Yo creo que el Paraguay necesita, sin soberbia, un hombre como Carlos Mateo. Estoy convencido de eso. ¿Y hay gente que tendría tu misma predisposición y capacidad para acompañarte en tu gestión, Carlos Mateo? Habrá. Por el camino habrá mucha gente que me decepcione y lo vamos a tener que suspender en el cargo. Habrá muchos que me van a acompañar hasta el final. Habrá muchos que van a entender este mensaje. Habrá muchos que van a decir, como decían cuando yo estaba en Itaipú y puse ese sello, pague su bolsillo, y Argel la tipo. Habrá de todo, pero la voluntad firme está para luchar hasta la muerte. Yo creo que vamos a lograrlo. Yo creo que nosotros los paraguayos nos merecemos ser gobernados por gobernantes que nos respeten, que nos quieran, que no nos sigan más tratando como un pueblo de cuarta. O sea, yo voy a instalar, voy a hacer que el paraguayo sea no solamente un ciudadano político electoral que solamente es convocado y consultado cada vez que se va a votar y por eso muchos venden su voto. Yo voy a hacer de nuestro pueblo ciudadanos sociales,
van a tener trabajo, van a tener futuro, van a tener educación, van a tener salud pública. Claro que va a ser difícil. Voy a tener que romper con la corporación de problemas que hay en el Ministerio de Salud, de problemas que hay en el Ministerio de Educación, de problemas que hay en el Ministerio de Agricultura. Claro que todos van a salir a decir que yo soy un hombre argel y van a decir cualquier cosa, pero lo vamos a hacer, segurísimo. Yo te puedo asegurar de eso. O si no, no quiero ser presidente. No quiero ser uno más. No quiero ser. Yo tengo otras cosas que hacer en la vida. No quiero ser uno más. Carlos Mateo Valmeli, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista y agradecemos también a la gente de Villarrica Palas Hotel que nos dio este lugar para hacer esta entrevista de más interesante, porque Villarrica, el departamento del Guairá, es el escenario elegido por el candidato Carlos Mateo Valmeli para realizar reuniones y conversatorios con la gente. Así que muchísimas gracias, Carlos Mateo. Muchas gracias a vos, Cristian. Muchas gracias por este programa. Yo sé que es un programa muy reconocido. Y le digo a la gente que me está mirando, que me mira a los ojos, porque yo no miento. Yo quiero hacer lo que dije de mi país. Yo lo siento muy profundo en mi corazón. Y yo les siento un profundo respeto por mi pueblo, yo tengo un profundo respeto por mi tierra, yo tengo un profundo respeto por su gente. Te voy a decir algo que creo que a nosotros los paraguayos nos tiene que llamar mucho la atención. Nosotros los paraguayos nos tratamos muy mal entre nosotros mismos. Te voy a decir algo, mi papá era un señor de España que vino, un inmigrante que vino a hacer patria, a hacer su América al Paraguay. Y cosa que él me enseñó mucho a respetar al Paraguay y a quererlo. Yo por eso trato con mucho respeto a nuestra gente. Y estoy convencido que el día que acceda al gobierno lo haré de la misma manera. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Meli, precandidato a presidente. Es uno de los precandidatos que va a competir el próximo 17 de diciembre en las internas paralelas que se van a llegar en la República del Paraguay. En este caso competirá directamente con el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, Efraín Alegre.